La Chorrera es un pueblo pequeño, un caserío pequeño, cabecera corregimental, y en su área, dijéramos rural, tiene 22 comunidades a lo largo del río Igaraparaná, el Igaraparaná que desemboca en el Putumayo y nace cerca del río Caquetá. En las riberas de este río está la población de la Chorrera, y que está conformada por 4 etnias, la mayoritaria que es la Huitoto, sigue la Bora, los Muinanes y los Ocainas. El territorio está todos nuestros hábitos, ahí está toda nuestra forma de vivir. Tenemos ríos, agua, lagos, tenemos salado, tenemos cananguchales, tenemos toda la biodiversidad. Eso conjuntamente se cerró en 5.863.000 hectáreas, lo que llamamos Predio Putumayo. En total somos 202.950 personas habitando el corregimiento. Y aquí en el corregimiento, a ver, aquí cerca del centro Chorrera está, o en el centro Chorrera está, en educación, está el internado de primaria con 270 alumnos en este momento. También está el Colegio Indígena Casa del Conocimiento, del cual soy director, con 227 estudiantes en este momento. Y existe también un Centro Regional de Educación Superior, Ceres La Chorrera, en este momento desarrollando la licenciatura en Biología con 30 estudiantes. Estas comunidades en este momento lo que están trabajando es el tema de la reconstrucción social. Queremos reconstruir nuestras culturas, queremos reconstruir nuestros pueblos, y eso se está haciendo de la mano con los mayores, con nuestros tradicionales, quienes son los que, recordando cada una de las prácticas anteriores, van haciendo realidad las prácticas actuales. Entonces, en esa medida, estamos trabajando en el plan de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, que es también la parte espiritual que nos ha indicado el Padre Creador, y es así como nosotros, los actuales vivientes de esta región, hemos concebido nuestro plan de vida. Hitoma, hitoma y ayuno quechatoma diga y ayuno uayoga, el primer sol, tenía su señora y tuvo un hijo, también de nombre Sol, pero había un hombre de nombre Gaimo, se enamoró de, ese Gaimo era un tigre, se enamoró de la mujer de Hitoma. Los alumnos muy poco lo practican porque sus padres, por cierta razón, no hablan con ellos, porque algunos padres de familia viven con otro grupo étnico y entonces ellos tienen que optar por una sola lengua donde ellos, sí, se puedan entender los dos. Si vive un huitoto con un bora, como él habla el bora, ella habla el huitoto, y la lengua por lo que ellos deben optar es el español para entenderse los dos. Y pues cuando llegan alumnos de diferentes grupos étnicos del predio Putumayo, pues se recibe, se tiene en cuenta su lengua, y si él puede practicar, él puede mostrar eso a través de cantos, de cuentos, hacer oraciones. Todo lo tenemos que aceptar, todos los grupos étnicos presentes deben aceptar y respetar el idioma de los diferentes grupos étnicos. En la Chorrera Amazonas, en educación, la gente siempre ha sido inquieta. La gente ha sido muy inquieta en educación, puesto que los mismos pueblos indígenas, los 4 pueblos indígenas ya descritos, son grupos indígenas que siempre han tenido en mente, digamos, como el conocimiento. Los mambeaderos son lugares en donde cada noche los miembros de las familias cercanas a la maloca se reúnen a escuchar a sus ancianos, y ahí van adquiriendo los conocimientos necesarios, los conocimientos de todas clases, y durante todas las noches las van adquiriendo. Tradicionalmente nuestra educación se basa en la relación con la naturaleza, dando explicaciones a los fenómenos de nuestro entorno. Todo basado en el respeto y la convivencia. El centro de todo es la maloca,
como representación del sistema de creencias, saberes y conocimientos. En eso estamos sentados y hemos tratado de, en este momento, de retornar nosotros, que estamos como madurando, a la Maloca. La Maloca es un centro en donde que día y noche se está orientando, se está educando, ¿ya? Entonces, es importantísimo de volver a sentirnos la Maloca como dueño de los territorios y dueño del control, dueño de la palabra, con el pito, el tabaco y la coca y la yuca dulce. Porque la dimensión del conocimiento para nosotros es integral. Tiene que ver primero con pensamiento que está en la palabra del mayor, del abuelo, del Eikom. Palabra que está en la autoridad, en la persona. Y la obra está en el potencial de la juventud, quien hace amanecer eso que está en la filosofía, que está en el anciano, en la autoridad, que está el poder, y en el trabajo, que es lo que tiene la fuerza de la juventud, es donde el conocimiento se hace realidad. Esa es como las tres dimensiones que hay para el conocimiento nuestro. Por las tres plantas sagradas que decimos. Decimos nosotros que es el tabaco, la coca y la yuca dulce. La trinidad perfecta para nuestra cultura. El tabaco es la representación de lo divino. La coca es la representación del hombre, del humano. Y la yuca dulce es la representación de la mujer. Cuando ya comenzamos a hacer las organizaciones indígenas y a conocer el conocimiento occidental, la gente dijo y dice hasta ahora que debemos buscar las comunidades indígenas de esta región, los conocimientos hasta las últimas consecuencias. Por eso las organizaciones indígenas siempre han estado preocupadas por dar educación a los hijos en primaria, en secundaria, en media vocacional y universitaria. Como primer idioma ellos tienen el español y como segundo queda su propia lengua. Y eso lo estamos tratando de rescatar. Claro que eso es muy, muy complejo, o sea, muy como difícil de uno llegar a, como a unos acuerdos para que ellos puedan como sí entender eso de inmediato y sí vamos a hacer así. Es un proceso. Y pues yo les digo a los jóvenes, mirando todo esto históricamente, geográficamente y en lo social, tenemos que valorar lo nuestro, no solamente vivir de la historia, vivir de lo pasado, sino cómo nosotros vamos a vivir lo nuestro a partir de nuestra realidad, teniendo en cuenta como algo importante nuestras propias lenguas. Los principios pedagógicos que se han venido desarrollando con la licenciatura en biología en La Chorrera se basan en tres conceptos: el concepto de condición humana, el concepto de territorio y el concepto de desarrollo local. Y ahorita a través del CERES nos está acompañando la Universidad Pedagógica Nacional, pues a través ya como un poco más estructurado, mejor estructurado, en este momento la universidad ya aquí con su centro regional y está en este momento desarrollando el programa de biología, la licenciatura en biología. Y aquí los jóvenes nuestros pues siguen preparándose para enfrentar el mundo que se nos avecina. Con base en estas orientaciones pedagógicas se ha venido trabajando con las cuatro etnias allí existentes, propugnando por un diálogo entre la cultura académica y las culturas ancestrales de estas etnias, admitiendo desde la academia que hay distintas cosmogonías, que hay distintas estéticas y sobre todo que hay distintas mentalidades, pero que es posible construir conocimiento desde un diálogo respetuoso con estos saberes ancestrales. Que la tradición misma nos dice es que hay que conocer los orígenes,
ahí es donde un abuelo, al que nosotros decimos, él come, un abuelo, es abuelo. Porque el otro es Usuma. Usuma quiere decir abuelo, pero abuelo, abuelo biológico. Pero el él come también es abuelo, pero es un abuelo de conocimiento, de sabiduría. Para los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, la tierra es el padre creador. También es la madre, porque de ella se nace y de ella se alimenta. Por ello, el uso no puede ser indiscriminado ni irresponsable. Se debe proteger porque ella misma ha dado la orden de cuidarla. La tierra no tiene dueño, lo único con dueño es el producto del trabajo. El respeto es el principio básico de la convivencia entre el hombre y la naturaleza. En el mayor, en el anciano, en el él come, es porque conoce todos sus orígenes. Orígenes de los seres que existen en el agua, que es la primera clasificación desde nuestra cultura. Usted, para conocer las enfermedades, lo bueno y lo malo que hay en nuestra cultura, comienza desde la primera clasificación que tenemos nosotros, que es la gente del agua, los seres del agua. Después se tiene que conocer los seres que están sobre la tierra. Después conocer los seres que no están ni en la tierra ni en el aire, los trepadores. Y después conocer los orígenes, los principios de los animales que existen en el aire. Nos hemos preocupado por la educación intercultural en el sentido de poder establecer un diálogo con las diferentes comunidades del país con el fin de construir unos principios, unos conceptos propios de una educación democrática e incluyente, donde las voces ancestrales que nos constituyen se visibilicen. En ese sentido, dentro del proyecto educativo institucional de la Universidad Pedagógica, uno de los ejes fundamentales es el tema de la interculturalidad, vista desde la perspectiva de la formación de sujetos capaces de entender la diversidad, comprender la diversidad y producir un proyecto educativo integrador. A nosotros de verdad nos han tildado los otras organizaciones de otras miradas, nos dicen que nosotros somos más bien indígenas muy modernizados, y no lo somos. Lo que pasa es que la modernidad lo estamos complementando. Nosotros no hemos perdido nada de la cultura, todos los elementos fundamentales de nuestra cultura lo tenemos, lo manejamos, lo vivimos, pero en cada uno en sus momentos. Y lo mismo hacen aquí los estudiantes, viven, hacemos las danzas, las canciones, vamos a las malocas, las mingas. Nos abrimos hacia lo social, el lenguaje también, cuando nos toca hablar con los mayores o con los viejitos, pues lo hacemos. El que, si un abuelo mío llegara en este momento y me viera hablando este idioma, me dice, usted no es huitoto, usted de dónde salió. Pero si él me habla en iba, yo tranquilamente le puedo hablar en mi idioma, podemos tocar un ritual, como lo dice, lo hablamos. Eso para mí y para nosotros pues, es algo que nos llena de satisfacción, de que las cosas están cambiando, de las cosas se tienen que cambiar. Nosotros somos muy contrarios a que nos encerremos como indígenas, no lo vemos así, porque encerrarnos es prácticamente despreciar las cosas que ofrece el mundo en avanzada. Nosotros también tenemos que estar en la avanzada, tenemos que competir en la medida de las posibilidades, no para ser ricos ni para ser, no, sino para vivir dignamente como lo dejó nuestro creador. Este espacio que estamos aquí, la selva y el río, aquí se conjuga selva y río. Son dos espacios, para nosotros existen los espacios de selva, río, la maloca y la comunidad principalmente. Relacionado con el agua hay que aprender todo lo que tiene el agua, la importancia del agua. El agua en sí es un elemento que pues para la vida práctica lava, nos sirve para hacer la comida. Así como lava la ropa o las manos sucias, también nos debe lavar el espíritu, el comportamiento, el vocabulario, el pensamiento.
Nosotros queremos aprender del mundo occidental y a la vez ese aprendizaje complementarlo con el conocimiento tradicional. Creemos de que así seremos un hombre que manejemos dos mundos y dentro de la convivencia, dentro de esa convivencia, tratar de entender a los otros. Esa es nuestra base fundamental de la interculturalidad. Entonces, en esa búsqueda y con la política del Estado, en el año 2006, logramos un centro regional de educación superior para aquí, para La Chorrera. De los 100 seres que ofrecía el gobierno, nosotros fuimos el último, el número 100. Entonces, a partir de ese momento, iniciamos toda una actividad de programación también, de consolidación de un currículo universitario. Eso lo hicimos con la ayuda de las mismas autoridades tradicionales en los mambeaderos, viajando por los ríos, visitando a cada uno de los pueblos en su territorio, charlando sobre cómo es que debía ser la universidad para nosotros y cómo la concebimos nosotros. Para la Universidad Pedagógica Nacional es sumamente importante abrir su horizonte y llegar a La Chorrera, esta región apartada del país, donde la presencia del Estado se hace imperiosa y es algo más que un hecho de infraestructura propiamente dicho. Es un proceso de unidad, de descentralización y participación activa para que esta comunidad se sienta parte de la nación. Yo pienso que el proyecto pedagógico de la universidad se debe enriquecer mediante una perspectiva intercultural que admita, valore y reconozca perspectivas de mundo diferentes, como es el caso de las negritudes y el caso de las poblaciones indígenas, en este caso, que reconozca que hay prácticas, formas de pensar y de sentir alternativas que es necesario incluirlas en el discurso pedagógico. Nosotros en los desarrollos del curso hemos tratado, hablando del territorio, nos ha llevado a hablar de otros tres aspectos que son importantes para hablar del territorio, que son la cultura, la memoria y la identidad. Para nosotros, como Universidad Pedagógica Nacional, es realmente, desde el punto de vista humano, muy satisfactorio encontrar que en el plan de vida de las comunidades indígenas de La Chorrera se encuentra la interacción con la Universidad Pedagógica Nacional como uno de los hilos fundamentales de su propio desarrollo. En el sector de educación está indicado dentro de nuestro plan de vida que asimismo como tenemos una educación propia que se origina desde la Maloca y desde cada una de las familias, también nosotros queremos adquirir el conocimiento occidental para que con ese conocimiento occidental poder nosotros hacer pervivir nuestras culturas en el tiempo y quizás en el espacio. Entonces por eso el plan de vida dentro de este sector habla de que nosotros queremos educación en todos los niveles, en el nivel de la básica primaria, en el nivel de la básica secundaria, la media vocacional y también está indicado en el ciclo superior. Entonces, por eso, con esa indicación, iniciamos la búsqueda de universidades o de programas que pudieran venir a La Chorrera a ofrecer este tipo de conocimiento. Hace bastantes años hablábamos de que queremos una universidad acá en nuestra comunidad, y sobre todo acá en la selva, pues por toda la situación que había de que de pronto nuestros jóvenes se salieran a la ciudad y de pronto aprendiera, dijéramos, otro tipo de comportamiento. Y los otros peligros que de pronto puede representar salir un joven nuestro a la ciudad, ¿no? Pensando en esos peligros, pues hablábamos de traer una universidad acá a nuestra región. ¿Sí? A nuestra zona, a nuestro territorio. Yo creo que pues de eso ya en este momento es una realidad. Rafue iruica bie ie rafue. Los mitos no es una mitología abstracta, es una mitología de vivencia, porque si el hombre indígena dentro de nuestros mitos no cumple tal dieta que se cuenta en este mito, pues nos sucede las cosas malas porque no somos obedientes frente a eso. Entonces los mitos
es un camino que nos conduce el saber el origen de las cosas. Y aquí es donde el Creador nos dejó. A nosotros no nos dijo crecer, multiplicado y dominar el mundo. A nosotros no nos dijo así. A nosotros dijo, multiplíquese, trabájese, trabajen, humanícese y cuiden esto con la palabra de tabaco, coca y yuca dulce. Es cuidar. Y es el mandato que tenemos. Es cuidar la vida del ser humano. Se da inicio ya con todo ese diseño al programa de la licenciatura en biología que se está desarrollando en este momento con la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que queremos nosotros con la universidad es formar precisamente a un individuo integral. Decimos aquí en nuestra comunidad, decimos que un individuo de doble potencia, que conozca lo propio, que maneje lo de cada una de las culturas nuestras, pero que asimismo no esté en ningún momento en desventaja con las otras culturas. La apertura que tiene la cultura indígena hacia el diálogo y hacia la reflexión de la vida cotidiana, de los eventos, del conocimiento, hace que aquí el acto pedagógico se vuelva mucho más rico y mucho más profundo de lo que frecuentemente estamos acostumbrados en una visión instrumental. Y de esa manera también nosotros aportar el conocimiento que tenemos desde el campo tradicional, desde el campo del manejo de este medio amazónico, también queremos aportarle, queremos mostrarle a Colombia misma, al mundo mismo, que también acá en estos lugares hay ciencia, que en estos lugares también hay conocimientos que tienen que ser de alguna manera convalidados. Si bien dentro de la población afrocolombiana, dentro de la población indígena, dentro de la población campesina, dentro de la población mestiza, hay diversidad de formas de pensar, hay diversidad de formas de sentir, diversidad de formas de comprender el mundo. No basta con que sepamos que eso es así. La nación, el país, tiene un gran reto y es cómo lograr poner en diálogo esta multiplicidad de formas de ser y de pensar para que realmente podamos constituir una nación, podamos ser todos un solo proyecto de nación que nos permita convivir en paz. Konya, 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 konya.